Saludos a todos, vamos con nuestro tiempo de deportes aquí en Mogán a diario. Estamos de estreno porque estrenamos también este plató virtual para centrarnos en estos próximos minutos en hablar de una prueba deportiva que vamos a vivir este próximo fin de semana aquí en el municipio, concretamente este próximo domingo 16 de mayo. Una prueba que debió celebrarse en el pasado mes de marzo, pero que por la alerta COVID en aquel momento, pues obligó al aplazamiento. Se trata del primer Aqualón Amfimogam que organiza el Club Deportivo Baigese Sau Triatlón junto con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán y también empresas colaboradoras y este lugar, el Grupo Amfi, que últimamente pues está acogiendo estas pruebas tan importantes que ya hemos vivido recientemente en este lugar. Para hablar de este evento, saludamos por un lado el director de este club, el Club Deportivo Baigese Sau Triatlón, Pablo Cabeza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y bienvenido. Y por otro lado, gracias, al concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro, muy buenos días a todos. Bueno, pues Anfi, ya lo dijimos, a principios de este año, Luis iba a ser el punto neurálgico de varias pruebas importantes. Es verdad que debieron de disputarse de manera consecutiva, pero las condiciones en aquel momento pues no permitieron que esta prueba se celebrase. Afortunadamente las cosas han mejorado y esta semana sí que va a poder ser. Sí, la verdad que ya llevamos años celebrando algún que otro evento, sobre todo muy característico de lo que es el aspecto de la disciplina del vóley playa. Y este año pues hemos descubierto un paraíso que siempre hemos tenido ahí para la práctica de esta otra disciplina, en este caso pues el triatlón y sus derivados, como es el aquatlón que vamos a disfrutar de este domingo. Gracias a una apuesta que ha hecho la familia del Grupo Amfi por esta disciplina deportiva y bueno, pues que ha hecho que casi apenas un mes pues hayamos podido disfrutar de esa quinta edición del Amfi Challenge Mogán Gran Canaria y que bueno, que tanta repercusión internacional ha tenido, puesto que hemos tenido en nuestro municipio a los mejores triatletas de media y larga distancia del panorama mundial del triatlón. Bueno, no sé si ese aspecto, Pablo, de haber tenido aquí a los mejores de esta especialidad hace muy poquito, ¿representa algo o no para ustedes, para la prueba de este domingo? Seguramente sí, porque todavía están esos ecos, como bien comenta Luis, de lo que fue una prueba que reunió a la élite mundial. Tú decías entonces de epicentro mundial del triatlón y yo creo que estaba bien ajustado, ¿no?, a lo que luego se dio. Sí, bueno, para nosotros el que se haya celebrado esta prueba recientemente, en principio íbamos a ser como los teloneros del Challenge y de hecho uno de los grandes favoritos en el Challenge estaba inscrito en nuestra prueba, precisamente aprovechando los días antes, que iba a estar como 15, 20 días antes entrenando antes del Challenge aquí en Mogán, pues aprovechó para inscribirse en nuestra prueba, que era Andy Bokerer. Finalmente Andy Bokerer no será de la partida el domingo, no estará en la línea de salida porque ya ha abandonado nuestro municipio y está ya en plena temporada competitiva en otros ámbitos, ¿no?, y en otros lugares del globo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el hecho de que Mogán ya sea un destino predilecto para muchos triatletas y que ya esté un poco en mente de la gente del mundillo del triatlón, pues a nosotros también nos da un plus, ¿no?, de cara pues a que nuestra prueba sea una prueba considerada y que la gente quiera venir a Mogán a competir, sobre todo aprovechando las bondades del clima, del entorno, un poco de la atmósfera de Mogán, que yo creo que es idónea para este tipo de acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Decíamos el día precisamente de la prueba, Luis, de aprovechar esa corriente positiva que ha tenido este 2021 pese a todas las circunstancias para que la prueba dé un salto y bueno, ya tenemos fecha para el 2022. Sí, indiscutiblemente tenemos que seguir caminando en la dirección que hasta ahora hemos realizado y ir mejorando, ¿no? Es cierto que, y Pablo estará de acuerdo conmigo como especialista en esta disciplina deportiva, posiblemente la calidad que pueda tener el Channel es irnos a buscar un nuevo circuito de bici en el cual no tengamos que dar tantas vueltas. Un planteamiento que se ha puesto sobre la mesa, puesto que después de la celebración del pasado Challenge, 5 días después todo el equipo organizativo tuvo una reunión para estudiar, analizar
cuál había sido los posibles errores y la línea de trabajo que queríamos seguir para el 2022. El hecho de que este fin de semana, además, pues casi a poco menos de un mes, esté celebrando unas pruebas como la que vamos a presenciar este domingo, pues es un ejemplo más de que en Mogán se va de la mano con los diferentes organizadores, no solamente con las pruebas que organizamos directamente, sino aquellas que organizan, como bien hace el BAIGC Show Triathlon de Pablo Cabeza. Es decir, siempre vamos a mostrar nuestro orgullo y nuestro agradecimiento al movimiento que generan los clubes deportivos cuando organizan ellos directamente pruebas de estas características. Bueno, pues centrándonos, Pablo, si te parece, un poco ya en la prueba de este domingo, inscripciones ya cerradas, ¿cuántos serán de la partida? ¿Cuántos tenemos para este domingo? Alrededor de 215 participantes que se dividen en unos 85-90 en la prueba Open. La prueba Open es la prueba de categoría absoluta, por así decirlo, es decir, los sub-23, los juniors, sub-23, senior y veteranos, tanto categoría femenina como masculina. Luego tenemos como prueba, digamos, estrella, el Campeonato de Canarias cadete y juvenil, en categoría masculina y femenina de Aquatlón, con triatletas que vienen de todas las islas del archipiélago. Y por último tendremos, como fin de fiesta, como colofón, tendremos unas pruebas con distancias más reducidas para triatletas de categorías inferiores, desde benjamín a infantil. La particularidad es que las distancias no son las mismas para las distintas categorías. La prueba Open se disputa sobre la distancia oficial de la disciplina del aquatlón, que son 2.500 metros de carrera a pie, por este orden, 2.500 metros de carrera a pie, 1.000 metros de natación y 2.500 metros para finalizar de carrera a pie. Esto se va a disputar a doble vuelta en todos los segmentos, es decir, dos vueltas de carrera a pie para empezar, dos vueltas de natación y dos vueltas de carrera a pie. De esta manera también acercamos más al público, acercamos la competición, para que se pueda seguir de una manera más dinámica y, si queréis, más espectacular, ¿no? Porque no es lo mismo que los deportistas salgan y los dejes de ver y luego claro. vuelvas a verlos que cuando regresan, que verlos en un par de veces durante la disputa del segmento, que puedes apreciar más la dinámica de la competición, ¿no? En el Campeonato de Canarias cadete y juvenil las distancias son 1.000 metros de carrera, 400 metros de natación y otros 1.000 metros de carrera a pie. Esa es la distancia en el Campeonato cadete y juvenil. Y luego las distancias se irán reduciendo progresivamente hasta la categoría benjamín, que son distancias muy cortas, de 100, 50, 100... De memoria exactamente no me lo sé, porque son muchas, pero bueno, son distancias mucho más reducidas y el objetivo es acercar este deporte a los más pequeños y dar un poco de visibilidad a los chavales de las escuelas, tanto de Gran Canaria como de otras islas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Buen siempre evento para esos más pequeños que tú también estás trabajando aquí en el municipio y bueno, esa visibilidad que muchas veces pues solamente se puede ganar a través de este tipo de pruebas, hasta a través de este tipo de eventos. Sí, visibilidad y que los chavales también pues materialicen un poco todos los días de entrenamiento y el día de la competición, pues siempre el planteamiento es que sea para ellos como el día de fiesta, como la guinda del pastel, como el materializar un poco todo el trabajo que van desarrollando y bueno, pues conocer a otros chavales que trabajan en otras escuelas, medirse con ellos, ir ampliando pues su círculo de relaciones, que yo creo que todo esto es lo que engloba un poco el sentido del deporte, ¿no? Tanto la disciplina física como la camaradería, conocer a otros chavales de otros ámbitos, etcétera, ¿no? Un poco todas estas vivencias y estas habilidades, tanto físicas como sociales, que los chavales van adquiriendo, ¿no? Con el deporte. Luis, siempre un aspecto fundamental de todas las pruebas es el tema de seguridad. Bueno, con esa experiencia reciente del Amphi Challenge,
pocas dificultades, ¿no? Está casi prácticamente todo estudiado, a pesar de todo, pues después de esta entrevista tienen por ahí esa mesa de seguridad donde se pondrá ya todos los aspectos sobre la mesa. Sí, sobre todo seguir manteniendo dos normas fundamentales, mantener la distancia de seguridad interpersonal entre todos los participantes y evitar también pues, la aglomeración de público en la zona de competición y la mascarilla hasta el punto de salida de la prueba, que una vez pues, a falta de 10 segundos de que se dé el pistoletazo de salida, pues podrán desprenderse de esas mascarillas y una vez cruce la línea de meta, pues lo normal es que directamente, nada más cruzar la línea de meta, cojan un poco, un par de bocanadas de aire y nuevamente mascarilla. De forma general, esas dos normas implacables y bueno, luego los detallitos, pero es una prueba que no supone ningún problema, ningún grave problema a la hora de su desarrollo. Es una carrera que transita toda su carrera a pie por una avenida marítima, por lo tanto no hay circulación de vehículos rodados, no hay que cortar carreteras, es todo mucho más sencillo que cuando ya te dispones de poder coger una posible bicicleta, en este caso hablábamos de un triatlón, y salir a una carretera donde ya hay que controlar tráfico y cortar una vía. Sí, Pablo, como cuando lo realizaban aquí en Arguineín, ¿no? En donde sí que es verdad que se cogía esta parte de la costa y la carretera, lo que es la avenida esta del muelle, pero aquí en Anfi esa circunstancia no se da. Sí, o sea, una de las razones de hacerlo donde lo hacemos es precisamente no interferir en la dinámica normal de tráfico y digamos que no entorpecer la vida normal del pueblo en este caso. Por otro lado también, evidentemente, estamos en Anfi porque Anfi ha apoyado resueltamente esta competición, nos da cobertura, nos da apoyo, nos da la infraestructura junto con el ayuntamiento, entonces, pues razón de más, ¿no?, para hacerlo aquí. Pero sí, una de las razones primordiales es realizarlo en una zona en la cual no hay interferencias con la vida normal, ¿no?, con el ritmo normal de la vida, en este caso de la población. ¿Favoritos para este domingo? ¿Cuáles son los cabezas de cartel? Bueno, normalmente el Aqualón no hay muchas competiciones de Aqualón, prácticamente no hay competiciones de Aqualón, o hay muy pocas, y hay que tener en cuenta también que hace mucho tiempo que no se hace una competición a este nivel, ¿no?, a nivel insular, ¿no? Entonces, siempre puede haber sorpresas. No me atrevo a decir favoritos, van a estar muchos de los triatletas que son habituales en los primeros puestos en el circuito de triatlón de las Series Canarias de triatlón, triatletas de todas las islas que van a estar presentes, que precisamente aprovechan esta oportunidad para estar aquí, para competir, para medirse, para reencontrarse con sus rivales, con sus amigos también. Y no me atrevo a decir favoritos, porque también te puede salir gente que viene a lo mejor de otros deportes, sobre todo y primordialmente de la natación, gente que nada muy bien y que se ha adaptado bien a la carrera y que a lo mejor no están en el elenco de favoritos o no se los tiene en cuenta y sin embargo pueden estar adelante, ¿no? Entonces, no sé, no, tampoco me atrevo a dar... Bueno, que ha dado mil vueltas para no decirme ningún favorito, ya lo veremos este domingo. Sí. Ya lo veremos este domingo. Oye, Luis, también destacar que Anfi seguirá siendo protagonista del deporte, porque he visto que se ha publicado recientemente también que Eri Merino y toda la gente que está alrededor de los torneos de boli pues confirman fechas para varios eventos en las próximas semanas también en este mismo lugar. Sí, concretamente el fin de semana del 29 y 30 de mayo, pues también Anfi del Mar acoge el décimo torneo del torneo de vóley playa, en este caso pues con el patrocinador principal que es PLC Lim Canarias, y después pues siempre continúan con un pequeño torneo el domingo para que la gente que se encuentra en la zona y que ya vienen, porque va a venir bastantes jugadores del territorio nacional, pues seguir jugando el domingo con ese torneo de beach volley Marina Élite. Una empresa también pues, que está apostando muy duro por el turismo deportivo, que quiere adaptar sus instalaciones para cada vez pues, ser un lugar de hospedaje para los diferentes deportistas que quieren visitar Mogán y preparar su temporada de competición. O bien para
como dormitorio a la hora de hospedarse cuando afrontan una competición que se desarrolle en Mogán. Uh-huh. Pablo, últimos detalles del domingo. ¿Arranca a qué hora comienza todo? A las 9 de la mañana empieza la competición. Uh-huh. Es ahora, bueno, como se está realizando, ¿no? ¿Por bloques, por categoría? Bueno, esta, la última palabra en este aspecto la tiene el delegado técnico, ¿no? Uh-huh. Que en principio las salidas van a estar dispuestas por tandas, no sé exactamente hasta último momento, sino en las próximas horas, ya el delegado técnico va a difundir entre todos los participantes y entre la organización pues una presentación en la cual va a detallar cómo se va a disponer la salida, pero en principio lo que está un poco hablado, pactado, es salida por tandas. Los participantes van a acceder a la línea de salida, que la línea de salida va a estar en el mismo paseo de la costa, en el mismo vial costero. Uh-huh. Van a acceder por el espigón de Anfi, por el espigón que hay justo al acceder a la playa a la izquierda, hay un espigón, van accediendo por ese espigón, por orden, y suben unas escaleritas que hay, y justo la salida va a estar a esa altura, y van a salir de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, no lo sé exactamente en este momento. Van a acceder con la mascarilla 3-4 segundos antes de la salida la van a depositar en un recipiente, en un cubo de basura. Salen, van a salir cada cierto tiempo y no sé, eso es... Sí, está pendiente de que lo decida la gente, sí, de la federación. Sí, porque tienen que adaptar los protocolos a la normativa que haya vigente para el momento presente. Lo que sí que es seguro es que no va a ser una salida libre multitudinaria, sino que va a ser de esta manera. Uh-huh. Y... de todas maneras, los grupos de triatletas que van a salir no son excesivamente grandes, porque incluso en la salida cadete y juvenil va a haber unos 40 participantes, que no sé si al final definitivamente el delegado técnico va a permitir que haya esa salida conjunta de todos esos participantes, o también se va a dar la salida por tandas. Esto ya te digo que... hasta dentro de unas horas que se difunda el reglamento final, definitivo, no lo vamos a saber. Pues Pablo, Luis, nada, disponernos a vivir un nuevo evento deportivo en Mogán. Esto es importante, el volver a la actividad, como ya dijimos con motivo del challenge, Luis, y que esto no pare, ¿no? Que las cosas mejoren tras el verano y se pueda recuperar. Pues ya veremos qué prueba de aquí al final, porque esto está por confirmar, al final... pues las cosas están en manos de este maldito virus que nos sigue acompañando y que determinará qué podemos y qué no podemos hacer. De antemano, darle la enhorabuena a Pablo y a todo su equipo por su predisposición y por su valentía, ya que cuando se ha mejorado todo y han bajado las restricciones, ellos ya estaban trabajando y planteando y preocupándose de volver a reactivar el triatlón, o sus derivados en este caso con el aguatlón. Creo que al ser un club que además tiene sede en Mogán, refleja el síntoma que tenemos todos en el municipio del movimiento deportivo que nos preocupamos por generar. Prueba de ello es que después de septiembre o el mes de noviembre del 2019 no se ha hecho ninguna prueba en todo el archipiélago, ni de triatlón ni de aguatlón. Y podemos presumir de que el pasado mes de abril Mogán acogió el primer triatlón de media y larga distancia celebrado en Europa después de la pandemia, y en este caso el equipo de Pablo van a ser los culpables, lo hablo en forma positiva, de que desde octubre de 2019 el aguatlón del South Triathlon va a ser la primera prueba después de la aparición de la pandemia. Por lo tanto, creo que Mogán es ejemplo de que cuando... nos dejan trabajar, ya estamos ahí al pie del cañón, pues volviendo a poner el engranaje al motor deportivo. En este orden de cosas, apuntando un poco, apostillando un poco lo que dice Luis, ¿no? Digamos que este aguatlón es la prueba que abre el calendario oficial de la Federación Canaria de Triatlón en 2021,
Y esto, bueno, pues sobre todo es gracias también a, al Ayuntamiento de Mogán, que realmente nos ha dado una cobertura y unas facilidades tremendas que creo que en ningún otro sitio el organizador se puede encontrar con esta cobertura y estas facilidades. Parte de mi equipo son de mi equipo organizativo son de otros municipios y así me lo atestiguan, me lo dicen y realmente se quedan maravillados, ¿no?, con la cobertura y el apoyo que nos da en este caso el Ayuntamiento. Y nada, sobre todo, pues eso, agradecer al Ayuntamiento y, por supuesto, a los patrocinadores, principalmente al Grupo ANFI y también a otros patrocinadores importantes, como me gustaría citar a la lavandería Los Mocanes, que también hacen una aportación muy grande con un gran apoyo para que esta competición se celebre y que gracias a ellos, y si no fuera por ellos, realmente no se podría llevar a cabo esta competición. Uh-huh. Luis, aprovechando también tu presencia aquí, porque ha sido noticia durante estos días deportivo y social, tenemos a la selección austriaca de karate aquí preparando el próximo europeo, si no recuerdo mal. Sí, el próximo fin de semana del 20 al 23, si no me equivoco, se va a celebrar el Campeonato de Europa Senior, Campeonato de Europa Absoluto, y una vez más, ya por octava o novena vez, ya pierdo la cuenta, la selección austríaca escoge Mogán como lugar para preparación de esta prueba, que si ya es importante un Campeonato de Europa, más lo es este año, porque muchos de estos deportistas buscan la puntuación para poder, de alguna manera, conseguir esa plaza para los Juegos de Tokio 2021, que están a la vuelta de la esquina también. Les queda este Campeonato de Europa Senior, les quedan el Campeonato Preolímpico y no sé si alguna Premier League más para puntuar, para poder conseguir plaza en los Juegos Olímpicos. Esto no es por selecciones, no es que la selección española pueda llevar a un competidor por cada peso o la austriaca. En este caso participarán en los Juegos Olímpicos los 8 mejores de cada peso a nivel mundial, por lo tanto está muy, muy complicado. Y bueno, nosotros sí tenemos que estar de enhorabuena porque nuevamente la selección austriaca escoge Mogán como sede preparatoria. Lo avalan pues por el buen servicio que reciben del hotel donde se hospedan, en este caso la cadena Gloria, Thalasso & Hotel, y por la estupenda climatología que disfrutan de nuestro municipio. Ahora más normal en el resto de Europa porque se acerca el verano, pero cuando nos visitan sobre el mes de octubre, noviembre, también han estado en el mes de enero, la verdad que ellos quedan maravillados con el clima y eso les da a ellos también pues un plus de motivación y de energía a la hora de prepararse. Pues nada, que sigan viniendo a Mogán, que aquí lo seguiremos recibiendo. Luis Becerra, concejal de deportes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Pablo, muchísimas gracias y nada, suerte para el domingo, que se haga todo bien y que se sigan celebrando este evento aquí en Mogán y también otros eventos en el resto de Canarias. Muchas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias. Ya saben, nosotros vamos a continuar aquí en nuestro espacio de Mogán a diario, en nuestro tiempo de deportes, contándoles más cositas, como siempre aquí en nuestros espacios. Hasta la próxima.